Antonio del Valle Ruiz es una de las figuras económicas más poderosas del sector empresarial y bancario de México. Su imperio, Grupo Caluz, engloba empresas de la talla de Orbe Advance Corporation, Grupo Financiero B por Más y Elementia. El egresado de contaduría por la Escuela Bancaria y Comercial incursionó en el mundo laboral a temprana edad en el negocio textil de su familia. Su pasión por la banca lo llevó en 1974 a crear la identidad financiera Bancrecer, que se convirtió en la primera institución de banca múltiple en México. Pero en 1982 tuvo que desprenderse de Bancrecer debido a la nacionalización de la banca. En 1992, con la reapertura de la privatización, fundó Banco Internacional, que a la postre sería conocido como Vital. En 2002, vendió su porcentaje de Vital a cambio de empresas industriales relacionadas con el emporio químico. En 2004, juntó a otros socios y fundó el Banco B por Más, que está enfocado en cuatro sectores: banco, casa de bolsa, arrendadora y seguros. B por Más busca ser uno de los principales jugadores de las fintech y banca online. Decidió incursionar en el mercado químico con la adquisición de Grupo Industrial Camesa. Durante el nuevo milenio, Grupo Industrial Camesa cambió a Mexichem y posteriormente a Orbia Advance Corporation. El conglomerado tiene presencia en más de 100 países. Actualmente, su hijo mayor, Antonio del Valle Perochena, es presidente del emporio de Grupo Caluz. A pesar de estar retirado de los negocios, Antonio del Valle Ruiz todavía está involucrado en decisiones estratégicas. Ahora pasa sus días como coleccionista de arte y las obras que adquiere las exhibe en el Museo Caluz, ubicado en la Ciudad de México. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.